La alcaldesa quedó en un máximo de 3 meses y a darnos ahora sí un resultado, toda vez de que pues se requiere capacitación al personal eficiente pues para poder realizar estas búsquedas. En Irapuato pues hay bastante afluencia de puntos de búsqueda, sin embargo pues la Comisión Estatal de Búsqueda no tiene pues ahora sí que toda esa integración necesaria para poder llevar a cabo estas acciones, y es muy importante para nosotros como colectivos que se conformen a la brevedad de estas células. Hay 44 localidades en el municipio de comunidades rurales en Irapuato, y créanme que nos hemos dado cuenta como colectivos que en cada una de estas comunidades existen puntos de búsqueda y que pueden ser positivos. Estamos explorando lo que es el área de Malvas, estamos en San Roque, que ya hay por ahí alguna información, en el área de San Antonio el Rico, San Antonio el Chico, en área de Aldama, aproximadamente sí hay bastantes puntos, pero pues realmente también se tornan peligrosos porque todavía hay afluencia ahí de delincuencia organizada de algunos cárteles, y por lo tanto pues sí requerimos más que nada seguridad para poder llegar a esos puntos. Individuales, que también se nos iba a facilitar probablemente, eso habría que planificarlo bien de qué manera va a estar estructurado, la visita a Nexus para darle también a los jóvenes estas pláticas de que lo que sufre una mamá cuando desaparece un hijo y que es a consecuencia también de las adicciones. Hace un acercamiento con Proximidad Ciudadana para atender por lo individual, caso por caso, de las víctimas de los colectivos. No todas tienen las mismas necesidades. Entre las prioridades más está pues las becas, apoyos de alimentación, y que se les meta a programas sociales que vayan a tener por parte de la alcaldía. Lo que ya les platicaba, el testimonio de prevención en las escuelas con estos jóvenes, y no sé si se me pase otro. Creo que son todos, pero pues también le hablábamos de la importancia de ver los problemas de adicciones como un tema de salud y que ya no sean tan estigmatizadas las personas que consumen algún tipo de droga. Lo que le pedíamos a la alcaldesa precisamente era eso, que cuente con DIF estatal, con el Instituto de la Mujer, para que cuando haya mujeres rescatadas, sobrevivientes de la desaparición, tengan como un apoyo integral, psicológico, y se les dé seguimiento para que vuelvan a regresar a su vida, que muchos, yo creo que es casi imposible que alguien sobreviviente de una desaparición pues pueda retomar su vida de manera normal, pero que sí que cuente con todas las herramientas para que pueda salir. Y la alcaldesa nos ha instruido que este protocolo de búsqueda sean ya capacitados lo más antes posible. Ya tuvimos, ahora sí. ¿No hay ningún policía en el aparato que esté capacitado para como tal? Se tienen que capacitar. Hay varios que tienen la noción de la capacitación, pero no están con el protocolo establecido que acaba de salir. Ya, ¿y qué les pide que Julio? Primeramente, si, al momento de que se esté estableciendo una búsqueda, inmediatamente los elementos capacitados tendrán que tener el acompañamiento con cada una de las personas que en este caso se estaría o denunciando. Los primeros respondientes tendrían que atender a esta capacitación. Sobre todo, esta capacitación la recibiremos por parte del Estado, y asimismo vamos a estar en mucha comunicación.